Si hablamos de una persona relevante en el mundo de la evidencia y del tarot de nuestro país, hablamos de Octavio Acebes. Hoy tenemos el placer de compartir con todos vosotros este ratito para conocerlo un poquito mejor en persona. Hola, Octavio. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, un placer. Yo feliz de que me visiten en casa. Nosotros encantadísimos y agradecidos. ¿Sabes qué pasa? Que no es lo mismo que te entrevisten en un plató o en un lugar frío a que sea en tu propio hogar. Es que cambia mucho. Cambia mucho. Uno está rodeado de mis cosas, de mis cosas queridas, de mis fotos, de mis libros, de mis cuadros, de... O sea, estoy con mi... Está rodeado... Bueno, yo estoy fascinada de ver el museo que tienes aquí y de verdad agradecida porque, como ves, se me van los ojos. Quiero verte para hacerte la entrevista y estoy mirando fotos, bueno, de famosos, de personas, pero no vamos a hablar de la vida privada de muchos de, me imagino, de tus clientes. No vamos a desvelar, que son muchísimos. No, son muchos, pero no vamos a desvelarlos. ¿Verdad que sí? Porque, bueno, aparte de todo esto, tienes cantidad de amigos. ¿Cuántos años llevas de aquí en España? 33 años. 33. Sí. ¿Naces en Rosario? Nací en Rosario, me crié en Buenos Aires, después me fui a París. En París abrí mi primera consulta a los 16 años. Hace 50 años exactamente que tengo una consulta abierta. 50 años. Que no he parado. A los 16 años abrí con una secretaria mi consulta, me ayudaron mis padres. O sea, 50 años que te dedicas de manera profesional. Profesional todos los días. Todos los pase días. Pase lo que pase. Y bueno, ¿y cuándo descubres? ¿Naces con este, no? Yo nací, he trabajado con hepatitis. No me digas. Sí, he estado con hepatitis. Cuando el médico me dijo que ya no podía contagiar porque había pasado el periodo de contagio, sí, me puse a trabajar porque la gente estaba desesperada y en atenderse. Y yo decía, pero es que estoy con hepatitis. No importa, no me voy a contagiar, me vengo con una... Con mascarilla, con mascarilla incluida. Y, desde luego. Y atendí con hepatitis. Y hasta en esas situaciones has trabajado... El nivel de concentración es total. Me imagino que para ti... Pues siendo muy niño, ¿no? Es cuando empezaste a descubrir que tenías este don. ¿O esto fue algo que realmente...? Se dio cuenta mi madre cuando yo con 2 años le dije, viene el cartero, te va a traer un libro de la tía María de Sevilla. ¿Qué me dices? Y en la página 18 hay una carta. Y en esa carta te pide una receta de cocina. ¿De esta manera, tan tajante? ¿Cómo se con quedó? Con 2 años, me ha dicho que madre. Y dice, ay, hija de jorobar, vete a jugar. Y al otro día vino el cartero y trajo el... Entonces ya mi madre se quedó un poco... Sorprendida. Ahí empezarías ya a... De todos modos, mi madre es hija de vidente. Es lo que te diga preguntar. Y mi padre es hijo de vidente. Suele pasar, ¿verdad? Sí, o sea, yo tengo las dos abuelas videntes. Que se llevaban muy bien, eran muy amigas. La paterna era mucho más famosa. La materna era más familiar. Pero me enseñaban el tarot con 5 años. Con 5 años me enseñaban el tarot para que yo jugara con el tarot y me entretuviera, me enseñaban el significado. De y yo decía, si lo pongo así, no, ponlo así. ¿Sí? Y bueno, y yo hacía casitas, o sea, con los tarot me decían, no, niño, no se juega, esto es un elemento de trabajo. Claro, pero bueno, con esa edad, con esa inocencia. Y a los 6 años... Atendí mi primera clienta. ¿Con 6 años? Con 6 años. Vino una señora y estaba muy apurada, muy angustiada, y yo fui y la abracé. ¿Tú notaste? Noté que estaba muy angustiada. Esa percepción. Y entonces cuando dijo mi abuela, la voy a atender, señora, no, me va a atender el niño, dijo. ¿Sí? Dijo, la señora me va a atender el niño que me está ayudando. Como esa percepción que tuviste tú en ese momento, ¿no? Al y cogió un mazo de tarot que me dio mi abuela, muy campante, y mi abuela se quedó delante de él durante la sesión, por si yo me ponía de variar o... Claro, porque no sabría con el niño tarot. O me ponía a jugar los autitos. Y no, le dije todo lo que la señora quería saber, y me acuerdo que era un problema sentimental. La tenía destrozada. Que la tenía destrozada, si el marido se acababa de ir con otra. Y estaba destrozada, y yo le expliqué cómo tenía que proceder, cómo tenía que hablarle, cómo tenía que tratarlo, cómo tenía que hacer para que volviera, y a los 3 meses volvió a decirme que había vuelto tal cual yo le había dicho, en las circunstancias que yo le había dicho, y
se empezó a correr la voz en Sevilla por todo el mundo. Y madre mía, esto sería, claro, el boca a boca de la gente. El boca a boca, que había un niño que era un prodigio, que era una cosa increíble, que era un vidente impresionante. Y empecé yo de chiquito ya a trabajar. ¿Y cómo lo lleva un chaval de tu edad en el colegio? Ah, yo me divertí muchísimo. Digo yo, porque claro, serías especial entre a ellos. Mi compañero, ¿se aprovechaban de ti? Totalmente. Eso digo yo. Me preguntaban qué les iba a salir, qué les iba a tocar en los exámenes. Y yo se los decía a cambio de caramelos. ¿Hacías ya negocio con ellos? Se hacen negocios, sí, el primer día. Y cuando ya fui a la universidad y mis compañeros de la universidad me preguntaban qué temas les va a salir, una invitación al cine. Bueno, pero bueno, qué increíble, madre mía. ¿Y cuándo empiezas, hablando de estudios, con la música? Porque creo que desde niño también. Yo creo que te considerarían un prodigio. Empecé a los 3 años con la música. También tocabas el piano y el violín. Con mucha dificultad el violín, porque es un instrumento incómodo. Y el piano con mucha facilidad. Con mucha, mucha facilidad. Y también canto. Canto, empecé desde muy pequeño a cantar las canciones de Sarita Montiel, de Carmen Sevilla, ese tipo de canciones, y me las sabía todas y me las cantaba a tutiplén. Ya tenías un artista adentro, ¿eh? Y cuando a los 16 años, cuando hice el cambio de voz, empecé a estudiar seriamente canto. Y empecé a cantar ya en lugares nocturnos y todo ese tipo de cosas. ¿Es cierto que cantabas en París? Canto en París. ¿Es aquí donde empiezas a...? En París debuto en un café concert. Café concert. Cantando canciones de Bertolt Brecht, Kurt Weill y Julia Greco, que me encanta y me sigue gustando, y las canciones de ella me parecen extraordinarias. Forma de poesía un poco todo, ¿no? Sí. Durante el día hacía la consulta, después a la noche me iba a cantar al café concert. ¿Y también has hecho pinitos de modelo? Ah, trabajé de modelo a los 18 años empecé. ¿Has a trabajar de modelo? Sí. Tenía una fotogenia, tengo una fotogenia absolutamente impresionante. Y ahora se me ven los años, pero evidentemente que es un fastidio. Estás estupendo. Pero son 66. Muy bien llevado. Pero sí. Gracias. Pero yo los tengo y los sé y tiene su peso. Pero cuando, de sabiduría. Cuando tenía 18 años, ya era el modelo mejor pagado de Francia. ¿En París? En París. Bueno, vaya. ¿Y modelo cuál? Publicitario, modelo publicitario. No modelo de pasarela. No, publicitario. Nunca hice pasarela. Bueno, sí, he hecho pasarela spots, benéfica. Spots, más que nada, ¿no? Lo que solía yo hacía spots. Y lo dejaste una vez que terminas París, años locos de los 60 y pico que estuviste por allí. ¿Y cuándo fue? Dejé el trabajo de modelo. Ocasionalmente trabajé para algún fotógrafo amigo y que quería una publicidad muy importante y me pedían, por favor, Octavio, van a ser 3 días nada más de rodaje, nos hace falta, y lo he hecho con 27 años. Para cosas puntuales, ¿verdad? Puntuales, de amigos, por amistad. Por las amistades que siempre te rodean y siempre te acompañan, incluso. Es increíble, una vez que haces alguna de tus presentaciones de libros, como algún libro de autoayuda que has escrito. ¿Llevas cuántos? 35 libros. 35. ¿Este es el último? Este es el último. Cuéntanos un poquito este libro. Es un libro que amo. Es un libro que es una retribución. Se llama Capri de Tiberio la Dolce Vita. Es un enamorado de Capri. Soy un enamorado de Capri y aparte les debo mucho porque ellos me nombraron ciudadano de honor y miembro del Senado de la Cultura. Entonces les debía un libro a cambio. Así que estabas en deuda con ellos, ¿no? Estaba en deuda con ellos y aparte me lo dijeron. Claramente. No, o sea, no hubo tu tía. No hubo tu tía, tenías alguna deuda pendiente con ellos, pero bueno, me imagino que habrá sido... un capricho el y esta escribir. Foto de la portada me es encanta bonita. Porque la hice yo. ¿Es dentro de una cueva? Es dentro de la Gruta Azul. De una gruta. Qué metí maravilla. En la Gruta Azul con agua justo hasta el visor de la, sí.
¿De la cámara? De la cámara, y estuve 1 hora y media para sacar esta foto. ¡Guau! Wow, ¡qué maravilla! Es preciosa. Es preciosa, sí. Bueno, la isla en sí es una maravilla, es un afortunado, la verdad es que sí. De cosechar tantos amigos. Contento. Tu profesión. Bueno, y también digo una cosa, Octavio, quería preguntarte.